Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bajemos por favor las pancartas para no tapar las cámaras. Queridos camaradas y compatriotas, mi respeto, mi cariño y mi amor a todas las mujeres que están aquí hoy presentes y que le han dado su apoyo contundente y absoluto al presidente Nicolás Maduro Moro. Y ahora sí, recibamos al hijo de Chávez, al protector del pueblo, al presidente obrero Nicolás Maduro Moro. ¡Que viva la patria unida! ¡Que viva el pueblo de Simón Bolívar! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva el pueblo de Colombia! Vamos a empezar primero cantando la canción de la patria. En la voz de Hugo Chávez, en cadena nacional de radio y televisión, conectados con todo el pueblo de Venezuela y de América Latina y del Caribe. ¡Gloria al bravo pueblo! Bolívar, padre Bolívar, lo hemos visto, Bolívar. Le pregunté en silencio, orando, aquella pregunta de Neruda: padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón: sí, soy yo, pero despierto cada 100 años, cuando despierto el pueblo. Y de fuerza patria ha dado hoy el pueblo de Venezuela, que ha desbordado las calles de Caracas, la cuna de los libertadores. Quiero felicitar y agradecer a todas las mujeres patriotas que se han ido a la calle.
¡Que vivan las mujeres! Quiero agradecer a toda la juventud de nuestra patria. ¡Una bulla para la juventud! Y quiero agradecer a los hombres patriotas. De casa, milicianos, hombres y mujeres de nuestro pueblo, y tengo que decirlo porque así lo he visto hoy en las transmisiones que ha hecho Venezolana de Televisión, Telesur y otras televisoras nacionales, rompiendo el veto y el cerco de los medios de comunicación del mundo. También hemos visto cómo el pueblo colombiano que vive en Venezuela se ha lanzado a las calles a apoyar la patria de Bolívar. Vamos a cantarle a la unión del pueblo de Colombia y del pueblo de Venezuela, que somos los hijos de Bolívar. Vamos juntos a luchar. Nuestro lazo de amistad por siempre perdurará. Somos hijos de la patria que nos dejó el libertador. Y a defender con amor, su herencia nos llama. Y a defender con amor, su herencia nos llama. ¡Vamos todos! El Orinoco y el Magdalena se abrazarán entre canciones de selva, y tus niños y mis niños les sonreirán a la paz. El Orinoco y el Magdalena se abrazarán entre canciones de selva, y tus niños y mis niños les sonreirán a la paz. Y tus niños y mis niños les sonreirán a la paz. ¡Que vivan los pueblos! ¡Abajo la oligarquía! Colombiano, vamos juntos a cantar por segunda independencia. Vamos juntos a luchar. Venga, amigo colombiano, vamos juntos a cantar por segunda independencia. Vamos juntos a luchar. El Orinoco y el Magdalena se abrazarán entre canciones de selva, y tus niños y mis niños les sonreirán a la paz. El Orinoco y el Magdalena se abrazarán entre canciones de selva, y tus niños y mis niños les sonreirán a la paz. Y tus niños y mis niños les sonreirán a la paz. Colombiano, vamos juntos a cantar por segunda independencia. Vamos juntos a luchar. Venga, amigo colombiano, vamos juntos a cantar por segunda independencia. Vamos juntos a luchar.
El Orinoco y el Magdalena se abrazarán entre canciones de selva. Y tus niños y mis niños le sonreirán a la paz. El Orinoco y el Magdalena se abrazarán entre canciones de selva. Y tus niños y mis niños le sonreirán a la paz. Y tus niños y mis niñas le sonreirán a la paz. Aquí está la bandera de los libertadores. Esta es la bandera que fue el terror del imperio español en Sudamérica. Amarilla, azul y roja, el tricolor de Bolívar. ¡Que viva el tricolor de los pueblos! Quiero empezar estas reflexiones saludando a todo el pueblo de Venezuela, quien ha apoyado firmemente las decisiones impostergables que me vi obligado a tomar con el cierre de la frontera para defender al pueblo del paramilitarismo, de los contrabandistas. Quiero agradecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y pedir un aplauso de amor y de reconocimiento a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los hijos de Bolívar. Esta decisión impostergable, justa, es una decisión que tiene una larga historia. El pueblo de Colombia lo sabe, el pueblo de Venezuela lo sabe muy bien. ¡65 años de guerra en Colombia! ¡Miles y miles de víctimas! ¡Miles de muertos, desaparecidos, torturados! ¡Campesinos, indígenas, obreros, estudiantes! Por miles, desde aquel 9 de abril de 1948, cuando una bala mandada por la oligarquía acabó con la vida del más grande colombiano que se conozca, Jorge Eliécer Gaitán. ¡Que viva la memoria de Jorge Eliécer Gaitán! Nadie hoy, con un poco de sensatez, podrá negar que el pueblo de Colombia ha sido víctima de una guerra que pareciera infinita e interminable. Y desde 1948 en adelante, Venezuela ha recibido los coletazos de la guerra de Colombia a
Hasta aquí han llegado miles de familias huyendo de la guerra, del dolor, de la muerte, de la represión, del hambre, del desempleo, de la falta de vivienda, de la falta de educación. Venezuela ha sido víctima durante 6 décadas de la guerra en Colombia. Desde aquel día en que la humanidad viera nuestra América Latina asesinar vilmente al líder que expresaba la esperanza de un pueblo, Gaitán, tendríamos que decir 1000 veces, Gaitán, ¿qué sería de Colombia si Gaitán hubiera sido presidente de Colombia? Otro gallo cantaría, otra Colombia tendríamos. Por lo menos hubiera habido paz y justicia para los pobres, para los humildes, para los trabajadores, para los campesinos, para la mujer del campo y del barrio que ha visto perder a uno y a otro hijo en un bando o en otro bando de la guerra. Porque debe recordar la juventud. Levanten la mano los menores de 40 años que están presentes. Vamos a hacer una bulla por la juventud. Ustedes jóvenes deben saber que las guerrillas en Colombia no empezaron como unas guerrillas marxistas leninistas, no. En 1948, 49, 50, 51, 52, los campesinos y los dirigentes y militantes del antiguo Partido Liberal de Gaitán tuvieron que irse al monte, tuvieron que irse a la montaña, camarada. Tuvieron que irse a la montaña a esconderse de las hordas oligárquicas que asesinaban, degollaban y fusilaban por centenares a todos los que encontraran en los pueblos liberales. Las antiguas guerrillas de la Marquetalia, de Manuel Marulanda, no nacieron como guerrillas marxistas. Nacieron como grupos de autodefensas. Así empezó la guerra social en Colombia. Y desde el primer día que empezó la guerra, en el Táchira, quiero saludar al valiente, patriota y corajudo gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora. Es importante en este día de patria revisar bien la historia, porque cuando yo decidí cerrar la frontera hacia Cúcuta, ese día, aquí en este puño firme que yo tengo y que nadie lo va a doblegar, iba la historia de 60 años de dolor de la frontera de Venezuela. Estaba haciendo justicia por los pueblos desposeídos de Venezuela y de Colombia. Aquí, aquí,
en los años 50. Vimos un éxodo no conocido de familias colombianas que se venían de la guerra, de todos los campos, de todas las ciudades. ¿Y qué hizo el pueblo de Venezuela? Sacar su espíritu de Bolívar, sacar su amor y su solidaridad y abrirle las puertas de los barrios, de los campos, de las urbanizaciones. ¿Y qué hizo la oligarquía venezolana junto a la oligarquía colombiana? Estimular la xenofobia. En el caso de la oligarquía venezolana, el odio contra el colombiano. Y en el caso de la oligarquía santanderista de Bogotá, el odio contra Venezuela y Bolívar. Los años 60 ya fue distinto, porque en los años 60 nacieron varias guerrillas en Colombia, muchas inspiradas en el ejemplo de la revolución cubana y la guerra de guerrillas victoriosa dirigida por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Surgieron guerrillas, muchas derivadas de las antiguas guerrillas liberales, y la guerra en Colombia se recrudeció toda la década del 60, 70, y Venezuela, al igual que el pueblo colombiano, siguió siendo víctima de la guerra de la oligarquía colombiana y de Colombia. Oído, jóvenes, esto no viene de que un bachaquero se llevó un producto, no. Esto viene de lejos, caballero. Por eso la solución que yo voy a exponer aquí, quiero que se entienda bien, porque yo he decidido tomar medidas estructurales y radicales y no me va a parar nadie, no me va a parar nada, y voy para adelante, caballero. No me va a parar nadie ni nada, voy con todo, medidas estructurales y radicales para sanar de raíz. Hay que entender a profundidad. ¿Me explico? ¿Ustedes quieren que continúe haciendo esta explicación? Mosca todo el mundo, pues. En los años 60 y 70, la guerrilla tomó cuerpo, fuerza, y la guerra se recrudeció. Vinieron miles de colombianos. ¿Y cómo llegaban? Llegaban con una nevera. Llegaban con muebles. Llegaban con salud. Llegaban sin medio en el bolsillo. Llegaban llenos de lágrimas, llorando a sus muertos, a sus hijos. Y por miles se establecieron en Petare, en los valles del Tuy, en Catia, en Valencia, en Maracay, en San Cristóbal, en Barinas, en Apure.
y llegaron los años 80, oído, y en Colombia se estableció una nueva clase económica y surgió una nueva guerra. En los años 80 y 90, Colombia se convirtió en el principal país productor y exportador de cocaína y droga del mundo. ¿O miento? ¿Esto, decir esta verdad, es ser anticolombiano? Es ser antinarcotraficante, en todo caso, antioligárquico, antiparaco. Y en los años 80 y 90, Venezuela empezó a ser entonces víctima, igual que el pueblo de Colombia, de la nueva burguesía paramilitar y narcotraficante que surgió en Antioquia, con Pablo Escobar Gaviria como principal líder. Y esa oligarquía narcotraficante y paramilitar empezó a comprar todos los estamentos del poder político, del poder mediático, de las instituciones colombianas. Vamos a bajar un poco las pancartas para los que están atrás puedan ver y puedan disfrutar. Año 80 y 90 se impuso. Por aquí está el compañero Mario Silva, vamos a darle un saludo a Mario. Está afilando la hojilla para el sábado. Está cogiendo datos. Años 80 y 90. Y así como el pueblo colombiano empezó a ver bombas que explotaban, gente que mataban, y el surgimiento de los llamados paramilitares que descuartizaban, que creaban falsos positivos, que imponían la política del terror pueblo por pueblo, Venezuela también empezó a ver la llegada de todos los fenómenos del narcotráfico colombiano. Y no solo Venezuela, Ecuador, Panamá, Centroamérica, México, los Estados Unidos. Esa oligarquía paramilitar narcotraficante que representa a Álvaro Uribe Vélez es la peor amenaza que tiene el pueblo de Colombia y los pueblos de la América. Esa es la verdad. Y empezaron a llegar los secuestros express, los asesinatos por encargo por sicarios que nosotros no conocíamos. Comenzaron a llegar el narcotráfico y apoderarse de instituciones. A los males de la guerra se sumó la agresión y los males del narcotráfico y de la oligarquía paramilitar colombiana. Y así, por allá en los años 90, en Venezuela surgió el poderoso Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 y su líder, nuestro eterno comandante Hugo Chávez. En los años 90 llegó Chávez. Gracias a Dios. Y llegó hablando de independencia, de dignidad.
desde el propio surgimiento de Chávez, la oligarquía colombiana empezó a atacarlo. Yo recuerdo cuando nuestro comandante salió en libertad en el año 94. Inventaron varios ataques en la frontera y en Bogotá decían que el responsable de los ataques era Hugo Chávez y el movimiento bolivariano. Está llegando la lluvia. Va llegando suave la lluvia, amorosa. Y cuando llega la lluvia, llega. ¡Llega! ¡Que viva Chávez! Vamos a bajar las pancartas, por favor. Muy bien. Y en los años 90, ellos tenían la tesis de la persecución en caliente y querían meter a Venezuela en su guerra interna. Y en Venezuela debemos gobernar los venezolanos. En Venezuela se acabó, no gobierna más la oligarquía de Bogotá. Y un día feliz, histórico para nuestra patria, un 6 de diciembre del año 1998, el pueblo venezolano, 6 de diciembre, este año cumplimos 17 años de la gran victoria, nuestro pueblo eligió presidente de la República y comandante en jefe a Hugo Chávez Frías. Yo recuerdo cuando llegamos a aquella puerta, la puerta número 2 de Miraflores, el 2 de febrero de 1999, fue la primera vez que el pueblo de Venezuela entró al Palacio Presidencial por aquella puerta. Y en esa marcha iba encabezando su presidente, el presidente Hugo Chávez. Y como dice la canción de Carlos Puebla, ¿ustedes saben esa canción? ¿Ah? Y llegó el comandante y mandó a parar. Y le dijo a Colombia, le dijo Pastrana, presidente, en su momento, aquí está Venezuela, se acabó los abusos contra Venezuela. Aquí viene un presidente independiente de dignidad y Venezuela tiende su mano para ayudar a Colombia a construir la paz. Y ahí empezó una nueva política. De Venezuela hacia Colombia. Y también en Colombia empezó una nueva política de conspiración global, manifiesta de toda la clase oligárquica de Colombia contra la estabilidad y la paz de Venezuela. Y empezó la guerra mediática. Comenzaron años. Hubo elecciones en Colombia y una guerra recrudecida. Fracasó el proceso de paz de Pastrana.
y surgieron corrientes neofascistas que ganaron las elecciones en Colombia. Y por primera vez Colombia tuvo un presidente que surgía de la burguesía paramilitar narcotraficante de Antioquia. Por primera vez en 160 años de república, los antiguos apellidos de la oligarquía bogotana que habían gobernado Colombia perdieron la presidencia de la república. Y llegó a la presidencia uno de los delfines amamantados por Pablo Escobar Gaviria, Álvaro Uribe Vélez. Que nadie sensato en Colombia, ni en Venezuela, puede negar ni una palabra de la que he dicho aquí sobre la historia. Apenas llegó Álvaro Uribe Vélez, gobernó 8 años, y por un lado, por épocas, practicó la diplomacia del engaño. Pero por debajo, hoy tenemos las pruebas. Álvaro Uribe Vélez estuvo 8 años sembrando el paramilitarismo que él fundó en Antioquia en todo el territorio venezolano. Aparentó desmovilizar a las antiguas AUC, a las antiguas bandas paramilitares, y lo que hizo fue redistribuirlas en un mapa y mandarlas a Venezuela a sembrarse dentro de Venezuela para llenar de muerte la patria de Bolívar y tratar de destruir la revolución bolivariana. No ha podido ni podrá. Esa es la verdad. En los años 50, 60, 70, Venezuela recibió la oleada de pobres, de hombres y mujeres que venían huyendo de la guerra entre lágrimas y miseria. Si en los años 80 y 90 recibimos miles de familias desplazadas por los paramilitares y el narcotráfico, entre los años 2000, 2010, 2014, Venezuela ha sido víctima de una invasión planificada de paramilitares y criminales que han venido para tratar de socavar la paz de nuestra patria. El plan Tenaza contra la patria de Bolívar. Ahora contra la revolución bolivariana. Nosotros lo hemos denunciado a todo nivel y vamos a seguir denunciándolo. Fíjense lo que sucedía en Cúcuta. Bastante paciencia he tenido. Hace un año le dije al presidente Santos: vamos a hacer un plan para combatir el contrabando, el bachaqueo, para
para combatir el ataque a la moneda venezolana, para combatir los paramilitares. Y un año después, del lado colombiano, no han hecho nada. Y un año después, la situación de la frontera colombiana está peor. Hay más paramilitares, hay más contrabandistas, hay más crimen. ¿Y qué quieren ustedes que yo haga, que me hagan loco? ¿Quieren que sea débil ante la oligarquía colombiana? Yo sé muy bien lo que tengo que hacer. Y yo sé muy bien que cuento con el apoyo abrumador y mayoritario del pueblo digno de Venezuela y del pueblo colombiano que vive con nosotros. Cuento con ustedes. Convocada de un día para otro, ayer la convocamos. Yo les digo, hermanos, hermanas, así es que se dan batallas en revolución. Las batallas en revolución se tienen que dar con pueblo movilizado, pueblo consciente, pueblo guerrero, el pueblo de Chávez en la calle. Pueblo guerrero en batalla en la calle. Paciencia es lo que he tenido. Siempre apostando a las mejores relaciones con el gobierno de Colombia, yo les tengo que decir, a pesar de las tensiones y las diferencias, yo respeto al presidente Santos, tengo que respetarlo. Pero yo le digo, presidente Santos, por favor, con el mayor respeto, no se preste a una guerra contra el pueblo de Venezuela, presidente Santos. No se sume a la campaña de odio contra el pueblo de Bolívar. La campaña que desarrollan las televisoras de Colombia, mintiendo, manipulando. ¿Qué fue lo que sucedió con el barrio La Invasión? Ustedes saben. Hay que decir la verdad. Era una base paramilitar, la gobernaban los paramilitares. Y toda esa gente que vivía ahí eran esclavos económicos, bachaqueros de los paramilitares. Y había mujeres sometidas al esclavismo sexual. ¿Por qué los medios de comunicación de Colombia no condenan eso? ¿Por qué se quedan callados? Cuando llegamos, los colombianos que fueron repatriados no fueron deportados, fueron repatriados, regresados a su lugar de origen. Ellos quisieron regresarse lo más rápido posible porque tenían miedo a las investigaciones. Y como no fueron capturados cometiendo un delito directamente, voluntariamente se regresaron
una vez que se cumplieron los protocolos estrictos de respeto, humanismo y pleno apego a los derechos humanos. Ustedes han visto los reportes de Telesur, ¿verdad? Ayer una señora decía, a mí me dio tristeza, se lo digo, porque nosotros tenemos un corazón chavista. La señora decía, bueno, sí, tenemos miedo. Me voy regresando a Colombia. Estaba ilegal, pero no puedo decir nada malo. La periodista le decía, pero te han tratado mal alguna vez. No, al contrario. Aquí, al lado de mi casa, en el rancho que vivía, al lado tenía a los médicos cubanos. Y cuando mi niña se enfermaba, tenía el médico cubano al lado para que la atendiera. Y eso en Colombia no la voy a tener. Y mi niña no tenía que pagar colegio privado porque tenía una buena escuelita. Y yo, en la base de Misión Socialista, estaba aprendiendo a leer y escribir, porque esa mujer a sus 30 años era analfabeta. Es que nadie ve eso en Colombia. Es que tienen los ojos cerrados. ¿Hasta cuándo Colombia va a cerrar sus ojos ante los problemas que son única y exclusivamente de ustedes? Yo no me voy a quedar callado. A mí nadie me va a callar. Yo voy a seguir diciendo estas verdades, donde vaya. Había esclavismo sexual. Capturamos 10 paramilitares y están confesando que era una base paramilitar, espejo de otra que tienen al frente en Cúcuta. ¿Quién gobierna el norte de Santander y Cúcuta? El paramilitarismo, los contrabandistas de combustible, los criminales, o miento. Estoy mintiendo. Estoy inventando una fantasía loca. Es la pura realidad. Y mis compañeros y compatriotas y hermanos del norte de Santander y de Cúcuta y de Villarrosario y de Bucaramanga que me escuchan saben que es verdad. Ustedes viven bajo la dictadura del terror de los paramilitares y nadie hace nada. Y eso se pasó para acá. Por eso digo, oído a los males de la guerra de la década del 50, 60 y 70, que trajeron a miles de hermanos colombianos en oleada, a los males del narcotráfico que convirtió a Colombia en la primera productora de droga, y el paramilitarismo de los años 80 y 90, se sumó los males de la conspiración de la ultraderecha colombiana para destruir la economía, para destruir la paz y para destruir la revolución bolivariana. Esa es la verdad. En Cúcuta, ustedes saben el método, cómo atacan la moneda. Se están llevando los billetes de 100 y 50, ustedes lo saben. Y tienen una bicicleta infernal. Y se quedan con los billetes de 100 para dejar sin moneda a Venezuela. Y es legal atacar la moneda venezolana desde Cúcuta. Yo le he dicho al presidente Juan Manuel Santos, el gobierno de Colombia tiene que tomar cartas en el asunto. Y hasta tanto
no se acabe el ataque a la moneda venezolana desde la frontera, no voy a abrir la frontera hacia el norte de Santander. Y en Trujillo, y en Mérida, y en el Zulia, y en Apure, y en Amazonas. Se vienen miles de familias. Solo por la frontera de Cúcuta y Ureña entran diariamente unas 80.000 personas y se llevan 2 y 3 mercados. Díganme, ¿qué país aguanta eso? Parte de esas familias son familias que no consiguen productos de calidad ni baratos de aquel lado, porque de aquel lado existe el capitalismo neoliberal y de este lado existe el socialismo en construcción. Apenas estamos empezando a construir el socialismo. Pero casi el 80% de los que entran todos los días forman parte de grupos. No quiero ofender a nadie, porque son hombres y mujeres del pueblo que son esclavizados por el paramilitarismo, pero casi el 80% entran a llevarse la gasolina venezolana y toda la comida de los venezolanos, el champú, el jabón, ¿qué? Los pañales, la leche, la carne, la medicina. ¿O miento? ¿Estoy mintiendo? Yo reto a alguien de Colombia que me desmienta. Yo llamo a que abramos un debate de altura sobre estos temas. Estoy dispuesto a reunirme con el presidente Santos a hablar de estos temas donde él quiera, cuando quiera y como quiera. Él y yo, solito. Y le pongamos el cascabel al gato, presidente Santos. Y hagamos historia usted y yo, si usted quiere. Usted me conoce a mí bien, desde que yo era canciller. Y yo creo que lo conozco bastante también. Y creo que usted es un hombre que tiene capacidad política y diplomática, así lo creo. Ojalá la oligarquía mediática, con todo su odio contra Venezuela, contra el chavismo y contra mí, no la emprenda contra él y le haga imposible que se imponga un plan sensato de paz para una nueva frontera. Eso es lo que quiero yo, una nueva frontera de paz, que se respete a Venezuela. Toda la gasolina. En un tiempo, el comandante Chávez aprobó vender gasolina venezolana a un 50% del precio a Colombia en la frontera. Y ustedes saben qué hicieron. La gasolina, para poder entrar a Colombia, pagaba un impuesto al alcalde y pagaba un impuesto al gobernador. No, yo decidí quitarla. Una burla.
hemos instalado, aquí está el ministro Eulogio del Pino y el exministro Adrúbal Chávez, hemos instalado un sistema especial de bombas de gasolina a un precio un poco más bajo del internacional. No, para todo el país va. Porque nosotros, porque haya capitalismo allá, es la opinión de la derecha venezolana, Luis Vicente León, el asesor de la MUT. Ustedes saben qué es la MUT. Vamos a darle un mu a la MUT. No se oye, otra vez. La derecha maltrecha de Venezuela. Cuando nos tocó batallar contra el decreto de Obama, la derecha venezolana de la MUT se solidarizó con Estados Unidos en contra de Venezuela. Cuando nos tocó denunciar los abusos del presidente de Guyana y defender la Guayana Esequiba, el líder principal de la derecha se solidarizó con el presidente de Guyana. Y ahora que yo estoy batallando contra el paramilitarismo colombiano, han salido todos los de la MUP a solidarizarse con Álvaro Uribe Vélez y la oligarquía paramilitar de Colombia. ¿Qué les parece? Nuestro pueblo es víctima de los paramilitares que los secuestran, los meten en cambuche, los matan a plena luz del día, les cobran vacunas, imponen la dictadura en todos los municipios fronterizos. Se llevan los productos por miles. Usted va a las calles de Cúcuta y el 80% de los productos que consigue, de la harina de maíz precocida, del arroz, del champú, de las cremas, de todo, del jabón, son productos de Venezuela. Por eso yo le he planteado al gobierno de Colombia que hasta tanto no controle y prohíba la circulación y la venta de los productos venezolanos sacados por los contrabandistas, no voy a abrir esa frontera, y aquí lo ratifico. Fíjense ustedes que antes de ayer, nuestra canciller Delcy Rodríguez Gómez, aquí presente, canciller de la República, estuvo en Cartagena. Con gran capacidad diplomática y firmeza. Aquí yo tengo los preacuerdos que surgieron de Cartagena antes de ayer. Y cuando ella por teléfono me los dijo, eso fue el miércoles, yo dije, bueno, llegó el momento de que se activen estos mecanismos, ¿verdad? Y podamos lograr un cambio radical y estructural de la frontera por la vía del diálogo, la diplomacia, el entendimiento.
pero no había terminado de colgar el teléfono y de recibir el informe, cuando de repente vi al presidente Santos en Cúcuta diciendo lo que dijo. Lo que hicieron las cancillerías y nuestros ministros de defensa, del interior y de economía el miércoles en Cartagena, lo destruyó el presidente Santos en Cúcuta en la tarde. Lo lamento mucho, porque yo creo en la paz y busco la paz. Por eso le digo, presidente Santos, acomodemos nuestras agendas y llegó la hora de vernos la cara, usted y yo, y resolver este asunto. Yo le voy a proponer a UNASUR, en acuerdo con el gobierno de Colombia, porque es un asunto soberano binacional y nadie va a venir a imponernos cosas, ni a nosotros, y estoy seguro que Colombia tampoco se dejará imponer nada. Ni en la OEA, a la cual no reconocemos ninguna utilidad y valor para meterse en estos asuntos, así lo digo. La OEA debe sacar sus narices de estos asuntos. ¡Fuera la OEA! Como hay tanta manipulación, yo voy a proponer que se establezca de manera paritaria una comisión suramericana de la verdad que venga a ver la situación fronteriza de Venezuela con Colombia. Una comisión suramericana de la verdad que venga a ver la situación del narcotráfico, del paramilitarismo, de la guerra económica, de la economía criminal, y que venga a decir la verdad, que no quiera decir ni CNN, ni Caracol, ni todos los medios basuras internacionales. ¿Cómo? Busquemos una personalidad de confianza representativa de Sudamérica para que presida esta comisión paritaria de Colombia, Venezuela y Sudamérica y venga a defender al pueblo de la frontera, de los paramilitares, de los narcotraficantes, de la economía criminal. Venga a ayudarnos a la paz ante tanta mentira, ante tanto complot, ante tanta conspiración. Basta de la campaña de odio. Ustedes ven, compatriotas venezolanos que me escuchan, ustedes ven, aunque sea una pizca así de campaña de odio en Venezuela, en los medios de comunicación contra Colombia. ¿Ustedes ven algún medio de comunicación en una campaña de odio mintiendo sobre el presidente Santos? En Colombia sí, todos los medios están complotados en una campaña de odio contra el pueblo de Venezuela, contra mí, como ayer fue contra Chávez. Odio. Ojalá puedan recoger su odio y ellos mismos no sean víctimas de sus campañas de odio. En Venezuela no vamos a hacer campaña de odio.
en Venezuela vamos a hacer campañas de amor, de unión, de liberación entre el pueblo de Colombia y el pueblo de Venezuela. Por eso he llamado a la VC, VC, he llamado a los CLP, al Gran Polo Patriótico, a los colectivos y movimientos sociales, al Otro Beta, a Jóvenes del Barrio, a todos los movimientos políticos, a la juventud. Vamos a conformar desde hoy un poderoso movimiento bolivariano de colombianos y colombianas residentes en Venezuela en defensa de la paz y la patria de Bolívar. ¿Ustedes están de acuerdo con esa idea? ¿Están seguros que están de acuerdo? Lo vamos a hacer. ¡Aprobado entonces! Bajen las pancartas un poquito, por favor. Nos reunimos el presidente Santos y yo, mientras se designa y llega la comisión, yo he ordenado que continúe el censo y la reestructuración profunda de los 6 municipios de la zona número 1, San Antonio del Táchira, Ureña, Rubio, Capacho Viejo, Capacho Nuevo, Junín, Rafael Urdaneta. Tenemos que regularizar el abastecimiento de productos sanos. Ya hemos regularizado la venta de gasolina. Se acabaron las colas del lado venezolano. No ha habido ni un homicidio en una semana, ni un secuestrado. Yo designé al general de división Martínez Estapulonis como jefe de la zona número 1. Y vamos a ir por fases. Vamos a ir por fases. Quiero que nosotros tengamos conciencia que tenemos que ir por fases, paso a paso. El que mucho abarca, tenemos que ir porque es un problema de 65 años. Quiero saludar, hablando de 65 años, saludar a Diosdado Cabello Rondón y los Mazazos. Mentira, él tiene la misma edad que yo, camarada, 52 años. Y ahí va, mira, está duro. A Elías Agua Milano, a Jorge Rodríguez, a Aristóbulo Isturi, a Jorge García Carneiro, a Héctor Rodríguez, a Blanca Cao, a Jorge Arriaza, a Ricardo Menéndez. A Noelí Pocaterra, Jacqueline Farías, Tania Díaz, a Cilia Flores. Vengan aquí al lado mío, vale. Yo me bañé hoy, vengan. Hablando de 65 años, ponte aquí al lado, Aristóbulo.
quiero que se pongan a nuestro lado el alto mando militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Unión Cívico-Militar es la columna vertebral de la patria y de la revolución bolivariana. Tenemos que ir por partes. Yo estoy de acuerdo en avanzar. El único problemita para los próximos días, quiero informarlo aquí, es que he recibido la invitación del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y del presidente de la República Socialista de Vietnam para visitarlos en los próximos días. Y mañana salgo a Vietnam y a China a hacer acuerdos para la seguridad económica y financiera de Venezuela, a buscar apoyo en estos momentos difíciles. Salgo mañana para Vietnam, salgo mañana para China a firmar nuevos acuerdos de apoyo financiero, económico, estratégico. Ustedes me dan su apoyo para esa gira. Voy para Vietnam y China. Claro que sí. Porque yo, como presidente chavista, mira el tremendo equipo de hermanos y hermanas de la Unión Cívico-Militar que tengo para gobernar la patria, para dirigir la patria. Somos los hijos, somos las hijas de Chávez. Y estamos unidos en el alma, más que nunca unidos y unidas. Unión Cívico-Militar. Y por siempre, Unión Bolivariana. Es lo que no entienden en otras partes del mundo. No entienden en otras partes del mundo que en Venezuela no hay un gobiernito de una oligarquía. En Venezuela lo que hay es una revolución de cuatro pares de bolas. Una gran socialista. ¡Una revolución bolivariana! ¡Una revolución antioligárquica y antiimperialista! ¡Una revolución profundamente chavista, carajo! Claro que creo en la diplomacia. El vicepresidente ejecutivo, el Consejo de Vicepresidentes, el Consejo de Ministros, el alto mando político del gran polo patriótico, la Asamblea Nacional, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en un todo. Juntos estamos al frente de las grandes tareas de la lucha por la felicidad y la prosperidad. Hoy viernes, saben ustedes que como parte de las OLP que tuve que crear para luchar por la seguridad y la paz, OLP, ¿ustedes apoyan las OLP? Paz, paz, paz es lo que quiero. Hoy viernes, mañana sábado y domingo arrancó progresivamente en todos los urbanismos de la gran misión vivienda el gran censo para entregar la titularidad de todos los apartamentos, de todas las casas y para garantizar la seguridad integral de los urbanismos.
Saben ustedes que ese es un empeño que yo tengo. Tengo que decirles también. Llega el agua cuando uno habla cosas bonitas. Tengo que decirles también que al terminar este acto, desde el puesto de comando presidencial, voy a hacer un pase porque hoy iniciamos la siembra de las 50.000 hectáreas de caraota para la soberanía alimentaria de nuestro pueblo, para derrotar la guerra económica. Y tengo que anunciarles también que mañana arranca progresivamente y vamos a cubrir todo el país el nuevo plan de los mercados comunales a cielo abierto en todas las comunidades del país. Yo les pido apoyo para establecer el mercado comunal a cielo abierto integral, productivo. Elías Agua, Elías se va conmigo a Vietnam, porque vamos a firmar acuerdos que los van a conocer, no voy a adelantar. Tremendos acuerdos productivos, agrarios e industriales que Elías viene trabajando desde que era canciller y que ya vamos a implementar a partir del próximo mes con Vietnam. Nueva tecnología, nuevos métodos productivos, mercados comunales integrales, productivos, a cielo abierto. Ir liberando las comunidades, porque yo estoy seguro, más que seguro, que en la comunidad donde vives tú, estoy seguro. ¿Dónde? Yo estoy seguro que aquí en La Pastora, cuando se instale allí en la comunidad del Polvorín, o en el bloque 7 del 23, o en el Tamarindo y San Andrés en el Valle, o en José Félix Rivas, Fiestas Patrias en Petare, o en Yaracuy, en Cocorote, en Chivacoa, estoy seguro que ustedes allí en el mercado comunal integral a cielo abierto, allí cuando ustedes estén con su comunidad garantizándole todos los productos, estoy seguro que ahí ustedes no van a permitir que entre ni un solo bachaquero. Mercados comunales libres de bachaquerismo. ¿O sí lo van a permitir? El bachaquerismo lo acabamos de raíz con la comunidad allí en la base. En la base. Que se vayan a la base los bachaqueros. Trabajando todos los días, a toda hora. Tenemos el puesto de comando presidencial las 24 horas del día, con los mandos ministeriales, los mandos políticos y los mandos militares, así, 24 horas del día. Por ejemplo, hoy el jefe del puesto de comando presidencial, desde las 8 de la mañana de hoy hasta mañana, es el vicepresidente Héctor Rodríguez, conjuntamente con Gladys Requena, Giuseppe Giofreda, Eulogio del Pino y los jefes militares que le corresponden, y policiales. Y 24 horas del día están, míralo, tal cosa, actúen. Que sabotearon el sistema eléctrico en tal sitio, actúen. Viendo unas camaritas que tenemos por ahí en todo el país. Por eso fue que capturamos, haciendo seguimiento de inteligencia en La Fría, Colón y Coloncito, hace 48 horas, la canciller informó en la reunión de Cartagena al equipo de Colombia, hubo un enfrentamiento armado entre nuestro ejército bolivariano y una banda
de paramilitares y como resultado de ese enfrentamiento capturamos a uno de los jefes paramilitares de esta banda de criminales que vino de Colombia, atacó a Venezuela y se fue. Y ahora estamos buscándolos a todos. Por eso, para limpiar de paramilitarismo, de criminalidad, de bachaquerismo, de secuestro, de narcotráfico, es que he decidido cerrar la frontera de la zona número 2 en el estado Táchira, en los municipios de Lobatera, Ayacucho, García de Evio y Panamericana. Lobatera, San Juan de Colón, La Fría y Coloncito. A partir de las 5 de la mañana se aplica un plan especial de cierre. Y he decidido movilizar 3.000 hombres de la Fuerza Armada para buscar a estos paramilitares hasta debajo de las piedras. Felicito al mayor general Velasco Lugo, jefe de la región estratégica de defensa integral de los Andes. Felicito al general Morantes, jefe de la zona de defensa integral de todo el Táchira. Felicito al gobernador José Gregorio Abiel Mamora, camarada y hermano, valiente capitán bolivariano. No tengo otra alternativa. No voy a permitir que se sigan metiendo las bandas paramilitares a secuestrar, a cobrar vacunas, a atacar nuestra Fuerza Armada. Hace 48 horas le informamos al gobierno de Colombia y no han hecho nada para capturar a los atacantes. En Cúcuta, por lo menos, producto de nuestra presión contra los paramilitares, se entregó el jefe de los paramilitares del norte de Santander, alias El Niña. ¿Ustedes lo vieron? Careniña, perdón. Alexander Roa, Careniña. Lo teníamos listo, mira. No aguantó la presión. Él personalmente secuestraba a las familias tachirenses de Capacho, de Rubio, de San Antonio, de Ureña, de San Cristóbal. Él, y les llegaba a la casa. Un caretabla más. Responsable de fosas comunes en el Táchira. Nosotros queremos aportarles a la justicia colombiana todos los datos que tenemos del Careniña y de toda su banda. Llamado a los urabeños. ¿Ustedes creen que yo me debo quedar callado, taparme los ojos y no hacer nada? Tengo el derecho y tengo el deber constitucional de proteger la tierra venezolana, de proteger al pueblo de Venezuela, y pido todo el apoyo de Venezuela y del pueblo colombiano también. La zona número 2, por partes. La zona número 2, y cuando llegue la Comisión Suramericana de la Verdad, le mostraremos, y nuestro pueblo que diga la verdad, los secuestrados, los torturados, los que tienen familia que les han asesinado, los grupos militares, estos paramilitares, perdón, narcotráfico, el robo del combustible, que nuestro pueblo diga la verdad, pues, el cobro de vacuna, el secuestro. Las siete pestes del paramilitarismo oligárquico. 5.600.000 colombianos están en Venezuela. Eso es único. Venezuela es un país de 27 millones de habitantes.
Casi el 20% han venido de Colombia huyéndole al paramilitarismo, a la muerte, a la guerra, a la miseria. ¿O no? ¿Sí o qué? Como dicen allá. Y el pueblo colombiano que vive en Venezuela, ¿quiere que el paramilitarismo se apodere de Venezuela? ¿Quiere que lleguen los secuestros, los asesinatos, la complicidad del poder y que el paramilitarismo ponga un presidente de la República aquí? ¿Ustedes quieren un presidente paramilitar como fue Uribe? ¿Están seguros? Tóquense el corazón. No, no, no y no. ¡Ya basta ya! ¡Fuera el paramilitarismo colombiano de Venezuela! ¡Unión cívico-militar! ¿Qué dicen las consignas? Se cansó el otro beta. Se cansaron los jóvenes del barrio. Están cansados. Paramos. Seguimos. Paramos. Seguimos. Cantamos. 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 Bueno, vamos a cantar un segundito, pues, otra vez. Y le pueden meter el acordeón a esta canción. ¿Sí podrá? El acordeón, pues. Vamos a cantar para que la energía positiva, el espíritu de amor y de unión entre Colombia y Venezuela venga aquí a abrazarnos. Para que no perdamos de vista que no es el pueblo colombiano el culpable, no. Es la oligarquía colombiana. No perdamos de vista que debemos unirnos, venezolanos y colombianos, para defender la paz de Venezuela, la independencia de Venezuela, la revolución de Venezuela. Un, dos, tres. Y el Magdalena se abrazarán entre canciones de selva, y mis niños y mis niñones sonreirán a la paz. El Orinoco y el Magdalena se abrazarán entre canciones de selva, y tus niños y mis niñones sonreirán a la paz. Y tus niños y mis niñones sonreirán a la paz. A mí me daría dolor que nos maten los hermanos. Venga, amigo colombiano, vamos juntos a luchar. Nuestro lazo de amistad que por siempre perdurará. Somos hijos de la patria que nos dejó el libertador. Y a defender con amor, su herencia nos llama. Y a defender con amor, su herencia nos llama. El Orinoco y el Magdalena se abrazarán entre canciones de selva, y tus niños y mis niños le sonreirán a la paz. El Orinoco y el Magdalena se abrazarán entre canciones de selva, y tus niños y mis niños le sonreirán a la paz. Y tus hijos y mis niños le sonreirán a la paz. Colombiano, vamos juntos a cantar por segunda independencia, vamos juntos a luchar. Ven, amigo colombiano, vamos juntos a cantar por segunda independencia, vamos juntos a luchar. Ven, amigo colombiano, por la paz, por la vida. El Orinoco y el Magdalena se abrazarán entre canciones.
independencia, vamos juntos a luchar. Ven amigos colombianos, vamos juntos a cantar. Por segunda independencia, vamos juntos a luchar. El Orinoco y el Magdalena se abrazarán entre canciones de selva. Y tus niños y mis hijos sonreirán a la paz. El Orinoco y el Magdalena se abrazarán entre canciones de selva. Y tus hijos y mis hijos sonreirán a la paz. Y tus hijos y mis hijos sonreirán a la paz. Pa'lante, comandante, pa'lante con fervor, que tu pueblo te bendice. Pa'lante, luchador, pa'lante viviremos, pa'lante venceremos. Quiero patria, voy contigo, comandante del amor. Le dice el libertador, el libertador, grito de justicia, tierra y libertad, vuelven a resonar en Sudamérica, ha comenzado una nueva revolución, y esta va en la avanza con convicción. ¡Que viva nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro! Reforma agraria y respeto y dignidad al indígena. Al indígena, socializar y no a la privatización. Mejora laboral es para el trabajador. Lo que la tierra ofrece de la población. Contra la oligarquía y el explotador. ¡Rua! Una guerra de medio manipula la verdad. ¡Oh, oh, oh! Señale los dientes a la cara al tío Sam. Comienza a amanecer en Latinoamérica. Paso firme hacia adelante, pisa fuerte con rotundidad. Cuando un pueblo se sabe organizar, es un pueblo sabio y libre. Cuando se tiene ilusión, ¡uah, uah, uah! Lejos de la perfección, se avanza al caminar. Cuando se tiene ilusión, una guerra de medio manipula la verdad. ¡Oh! Enséñale los dientes a la cara al tío Sam. Cuando un pueblo se sabe organizar, es un pueblo sabio y libre.
tiempo de transición en toda América. Adelante, comandante, ponte al frente, comandante, oh, de Latinoamérica. Paso firme hacia adelante, lucha fuerte, comandante, oh, de Latinoamérica. El pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad. Y hacer honor al diente batallón, sus manos van llevando la justicia a la nación. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante. Culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.